Hey, Daniel. Hello, hello. Good evening. Hello. Hello, how are you? My name is Abiel Luna. Okay, Abiel. Welcome. How are you? Ready? ¿Estamos listos para empezar? Yes. Sentate, Daniel. Estoy hablando con vos. Vení para acá. Ok. Mira, Daniel, Hugo, ma. Ya, aquí. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a nuestra tercera clase. Mire, hay algunos compañeros que todavía no se incorporan, pero ya se nos van a ir incorporar, ¿verdad? Vamos entonces a empezar con las asistencias y luego ya iniciamos con la práctica, ¿verdad? Que eso es lo que teníamos pendiente. A ver, Abiel Salomón. Present. Present, thank you. Abner Adoni Molina. Hola, hola. Yes. Permítame que no escucho. Ok. No les escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí lo escuchamos. Sí lo escuchamos. Ok, sí. Pero yo no. Ay, ay, ay. En la parte del... Ay, no, pero es que no nos escucha. Vamos a ver, aquí en el chat le vamos a apoyar en el icono del micrófono. Puede seleccionar audio computer. Contiguo al micrófono hay una flechita, quizá, ¿verdad? Creo que ahí estamos. Mire, eso nos está dando tiempo que los demás se incorporen, ¿verdad? Vamos a ver si... ¿Hugo nos puede escuchar? Nosotros sí lo escuchamos. Hoy sí. Hoy ah, sí. Great, very good. Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegra mucho. Sí, tenía problemas técnicos aquí, pero ya. Ya, solventado. Ok, vamos. Abner Adoni Molina, perdón, acá me quedé. Abner, todavía no se incorpora. Ana Beatriz Pineda, todavía viene de camino, ¿verdad? Diego Nicolás Pimentel, tampoco. Guadalupe del Carmen Silva. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña. Todavía no. Irma Stephanie Carranza. Ok. José Luis Méndez. Ok, Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes Martínez. Juan José Herrera. Present. Present, thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Yes, thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Ok, Rodolfo Antonio Inglés Girón. Present, teacher. Thank you. Ok. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. No. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas Cabezas. Present. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Welcome. Carlos Balmore Pinzón Gómez. Present. Muy bien, muy bien. Bueno, los demás compañeros ya se nos van a incorporar. Ana Beatriz Pineda, ¿todavía no está? No. Bueno, a ella le tocaría quedarse esta noche los 10 minutos de práctica. Si acaso no se queda, vaya pensando si alguien pues desea hacer el intercambio. Vamos a ver
en el siguiente control de asistencia, si está, si no está, para que vayamos pues definiendo, ¿verdad? Decidiendo. Primero quiero felicitarlos, les agradezco, hoy estuve verificando el trabajo que han hecho, las tareas, los felicito. Ya al final solamente hay dos personas que me deben, una persona me debe una tarea y la otra persona me debe dos, pero es por problemas técnicos, pero ya está prácticamente solventado y los demás están al 100, great. Así vamos a continuar todo el módulo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, fíjense que quiero compartirles en este momento. Nosotros les voy a explicar, vamos prácticamente desarrollando el manual, ¿verdad? Eso es lo que el INSAFOR pide. Sin embargo, siempre hay contenidos que vienen, que están relacionados y los vamos a ir incorporando. Ahí es donde usted toma nota, ¿verdad? Porque los vamos a ir incorporando. Vamos a ver, para iniciar, greetings, ¿verdad? Que son saludos. Acá yo les pongo en el chat. Greetings, acá está. Y entonces tenemos acá, mire, tenemos esta información y vamos desde lo más formal hasta lo informal, ¿verdad? Aquí esto es siempre, pues, informal, digamos, pero hello, hi, hey, que es informal, cuando usted solamente saluda así. Y si no, empezamos acá, mire, desde lo informal. Usted ve a un amigo, ¿verdad? What's up? Hey, what's up? Combina, hey, what's up? Hey, what's going on? ¿Verdad? Sería el equivalente a nuestro, ¿cuál sería el equivalente acá? Un saludo informal. ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué onda? Sí. Ok. What's going on? What's new? ¿Verdad? Estamos acá. What's new? Estamos acá. Esto es informal. Ya aquí ya vamos más o menos. How's it going? How's it going? ¿Cómo va todo? O el que ya conocemos, how are you? Y luego más formal, how are you doing? ¿Verdad? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pero estamos preguntando lo mismo, simplemente el grado de formalidad. Ok, let's repeat. What's up, everybody? What's up? What's up? What's up? What's up? No lo vayamos a... Thank you. No lo confundamos con la aplicación, ¿verdad? Que la aplicación que es la que ocupamos siempre, estamos así. Ahí se los pongo en el chat. Se escribe de diferente. De 4 días, ¿verdad? Entonces. Sí. Ok. Y aquí el saludo, WhatsApp. 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 What's going on? Y le damos la entonación. What's going on? 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 What's new? What's new? What's new? What's new? Usted lo combina. Hey, what's new? Hey, what's new? How's it going? Este verbo to be. How is? How's it going? How's it going? It's going. How's it going? 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 Very good. Y acá, how are you? Esa es la que más conocemos. How are you? 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 Okay. Un poco más formal. How are you doing? How are you? How are you doing? 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 Okay, very good. Y luego aquí tenemos pequeñas conversaciones. Mire, aquí tenemos más también. Hey, Matthew, how's it going? Ve cómo lo combina. Hey, Matthew, how's it going? Let's repeat. Hey, Matthew, how's it going? Y mire la respuesta. Great, thanks. How about you, Lisa? Great, thanks. How about you, Lisa? How about you, Lisa? Le devuelve la pregunta, ¿verdad? Y ese great, tiene que ser creíble. No podemos decir que yo estoy excelente, ¿verdad? Y digo great. Great, thanks. Yes, be expressed. Great, thanks. Great, thanks. How about you, Lisa? Great, thanks. Okay, how about you, Lisa? And then we have here number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Más formal, ¿verdad? Good morning, Mr. Garcia. How are you? Yes. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. I'm fine, Alex. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Remember,
Thank you. Thank you. Okay. Thank you. No es sonido de T, es sonido de zapato. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Number three. Yeah. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. En este contexto, pretty no significa bonita. Ella no le está diciendo estoy bonita. Pretty significa mucho, muy, muy bien. Very good. Pretty good. En ese contexto. Pretty good. Pretty good. Thanks. Good. Pretty How are good. You doing? Okay. How are you doing? Yes. Pretty good. Thanks. How are you doing? Pretty good. Thanks. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Very good. Yeah. And number four. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Very good. Hello, Miss Chen. How are you? Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Aquí hay dos cosas que vamos a rescatar. No encuentro, aquí está el cursor. Fíjese cómo suena acá. Aquí usted no dice good evening. Usted dice good evening. Número uno, la letra D y la letra T, cuando está en medio de dos vocales, se queda el sonido es como una L. Entonces usted dice good evening. La letra D y la letra T. Esos son tips de pronunciación. Ok. Y acá usted no dice evening. Usted, esta segunda E no la pronuncia. Usted dice evening. Good night. Entonces, good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Olvídese de la segunda E. Good evening. Good evening. Very good. Good evening. Good evening. Good evening. Mrs. Mrs. Morgan. Yes. Vale. Ahora mire, vamos a ver. Vamos a escribir acá en el chat. Y este chat nos ayuda mucho. Good morning, ya usted sabe que es en horas de la mañana, ¿verdad? Usted sabe que es hasta el mediodía, ¿verdad? Estamos ahí. Nosotros ocupamos, a ver si me ayudan ahí con el sonido de ambiente. Gracias. Thank you. Ok. Ahora, si ocupamos después del almuerzo, hasta más o menos 3-4 de la tarde, vamos con good afternoon. Good afternoon. Acuérdense que la D en medio de dos vocales, good afternoon. Good afternoon. Ok. Y si pasamos de las 4, 4:30 de la tarde en adelante, cuando usted saluda, usted dice good evening. Así usted llegue a la oficina a una reunión a las 9 de la noche, usted saluda good evening. Usted no dice good night. Good night es para decir adiós. Ok. Para saludar. Usted dice good evening, así sean las 9 de la noche. Saludando. ¿Ok? Good evening. ¿Desde qué hora sería good evening? Más o menos 4 de la tarde en adelante, una cosa así. Pero el resto, ¿verdad? Good evening. Así es como usted dice. Good evening. Ok. Good evening. Good evening, yes. Así es que aquí en la clase nos decimos good evening cuando nos vemos, ¿verdad? Yes. Ok, good. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Yes. Ok. ¿Ya copiaron lo que tenían que copiar o ya le tomaron fotos si le iban a tomar foto? ¿Yes? ¿Podemos avanzar? Yes. Yes. Ok. Yes. Vamos entonces ahora con farewells. Acá está escrito despedidas. Y acá tenemos, sí. Y acá tenemos, miren. See you later, Matthew. Nos vemos más tarde. See you later, Matthew. Could you please?
See you later. See you later, Matthew. See you later, Matthew. See you later, Matthew. Bye bye, Lisa. Bye bye, Lisa. Very good. Bye bye, Lisa. Okay. Bye bye. Number two. Bye, Mr. Garcia. Bye, Mr. Garcia. Bye, Mr. Garcia. Aquí usted dice bye bye o simplemente dice bye. No hay problema. Bye, Mr. Garcia. Y mire la despedida. See you tomorrow, Alex. See you tomorrow, Alex. See you later. Lo veo más tarde. See you tomorrow, ¿verdad? Lo veo mañana. Nosotros vamos a decirnos al final de la clase, see you Monday. See you Monday, porque nos veremos hasta el lunes. El lunes. See you Monday. Okay. See you tomorrow. Okay. Goodbye. Have a great weekend. Goodbye. Goodbye. Have a great weekend. Have a great weekend. Have a great weekend. Okay. Thank you. You too. Thank you. No lo repite todo. Simplemente, you too. Usted también. Para usted también. Okay. Goodbye. Have a great weekend. Goodbye. Have a great weekend. Yes, repeat, repeat. Goodbye. Goodbye. Have a great weekend. Okay. Thank you. You too. Thank you. You too. Okay. Very good. Okay. Mira la otra. Aquí sí ya se está despidiendo en la número cuatro. Mire. Good night, Mrs. Morgan. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Ya es noche, ¿verdad? Pero le desea una buena noche. Have a good evening. Have a good evening. Yes. Have a good evening. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Todo bien. Okay. Yes. Ya copiaron, ya tomaron fotitos los que iban a querer el material, ¿sí? Yeah. Yes. Okay. Vámonos entonces. Vamos ahora a continuar con la práctica. Ayer teníamos otra conversación y nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero este día la haremos. Acá está, mire. Y acá es donde ya empezamos a presentarnos, ¿verdad? Y aquí ya tenemos, mire, nice to meet you too, ¿verdad? Y vamos de esa manera. Vamos a ver. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a ver primero, lo voy a leer una vez y vamos a ir viendo si estamos bien con el vocabulario. Después vamos a practicar acá y luego nos vamos a ir a los breakout rooms a practicar la conversación. Hello, I'm Ana Trujillo. Ahí estamos bien, ¿verdad? Yes. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. Mire. She is the manager of the company. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Are we okay so far? ¿Estamos bien? Salesperson. Okay. ¿Qué es salesperson? ¿Vendedor? Yes, very good. A ver, les pongo en el chat. Sell es la acción de vender. Esa es the action word, la acción de vender, ¿verdad? Eso es vender. Pero si usted ya lo pone como... Salesperson ya es la persona que hace esa acción, ¿verdad? Vendedor, vendedora. Ok, ahí estamos. Ok. No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Creo que estamos bien con el vocabulario, ¿verdad? Yes. Ok, vamos entonces. Repeat after me. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Diana Andrade?
Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. He is Mr. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. Aquí vamos a hacer una pausa. Cuando usted encuentre la palabra of solo con una F, usted no dice of, usted dice of, como que terminara en una D pequeña. Of, of. Esa es la pronunciación. Cuando usted encuentra la palabra con doble F, como cuando usted apaga la luz, turn off the light, of the computer, ahí sí dice off, turn off. Pero acá es manager of the company. Can you please? Manager of the company. Very good. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay, are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you, remember? Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, vamos a ver. Yo soy Ana y todos ustedes son Carmen. Vamos a hacerlo, okay? One, two, three. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Muy bien, muy bien. Now let's switch. Ahora vamos a cambiar. Solamente les recuerdo. Aquí tenemos lo que vimos ayer. Y aquí tenemos, mire, esto era para quiénes. Miss. Sí, pero era para quiénes. ¿Con quiénes? Señorita. Solteras, señorita. ¿Solteras? Señora. Cuando no sabemos, señora, señorita, divorciada, casada, viuda, no sabemos. Miss Diana Andrade, muy bien. Y por acá tenemos Mrs., ahí sí, tan, casadita, ¿verdad? Mrs. Diana Aguilar, ahí sí, Mrs. Y por aquí estaba. No, creo que solo esas dos teníamos. Okay, now let's switch. Now you are Ana. Perdón, teacher. Dígame. Sí. Perdón, dijo en Mr. Mi, o Miss, con perdón, no entendí cuándo es. ¿Acá? Sí, Mrs. correcto. Mrs. Cuando es señora. Cuando es señora, casada, sí. Mrs. Okay, perfecto. Guardado. Okay, thank muy you. Bien. Thank you. Y Mr., no. Que es para todos los... caballeros a partir de los 18 años, ¿verdad? Miss, ya sea apellido o el nombre completo. Okay, now you are Ana. I am Carlos. One, two, three, go. Hello. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Great. Very, very good. Very good. Okay, we are ready. Vamos entonces a practicar a los grupos. ¿Hay alguna palabrita que quieren que practiquemos antes de irnos? ¿No? ¿Estamos bien? Manager, are we okay? Yo sí. Dígame. En la segunda de Carlos, ¿sí? La segunda. ¿Acá?
donde dice no, la segunda. Acá. No, okay. Esas primeras letras negritas. Ok. No, she isn't. A ver, aquí lo importante es el punto. Mire, aquí hay un punto. Entonces ahí usted pausa. No, she isn't. Ahí termina una idea. No, she isn't. Y después la otra idea. She is Mrs. Diana Aguilar. Okay. Porque le pregunta, mire, nice to meet you too. Disculpe, ¿es ella Diana Andrade? No, ¿verdad? No, she isn't. No. She is Mrs. Diana Aguilar. Ella es Diana Aguilar, le aclara, ¿verdad? Ok, gracias. The manager of the company. Nice. Ok, ¿estamos bien acá? Sí. Yes. Yes. Ok, sí. Todos tienen el material, ¿verdad? Para que nos vayamos a los breakout rooms. Yes. Yes. Correcto. Yes. Very good. Yes, yes, yes. Vamos a practicar. Y yo ahí los ando visitando, ya saben ustedes. Yo llego y yo no estoy, ustedes siguen. Ok. Entonces, Giovanni, ¿tiene los dos dispositivos? Sí, sí, exacto. Ok, gracias. Ahorita yo lo busco. Vamos a ver. Para las 5 lo estoy enviando. Ok, I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Good. Great, Rodolfo. Yes. Okay, click on join. Ana Beatriz, Stephanie, click on join. Vamos a ver, ¿Stephanie recibió la invitación? ¿No la ha recibido? A ver, se la envío de nuevo. Ahí está. Ok. Diego, ¿recibió la invitación, Diego? Stephanie, ¿se la volví a enviar? ¿La recibió? ¿No? Diego, ¿sí me puedes? Ok. Ok. Diego, ¿me puede escuchar? ¿Y Ana Beatriz, me pueden escuchar? Ok, Diego se nos ha quedado. Vamos a ver, voy a enviarle la invitación de nuevo a Diego. Ahí está. Vamos. Vamos, Diego. Si gusta, acepta la invitación, Rodolfo. Pero yo, no se preocupe. Diego, ¿puede por favor aceptar su invitación? Ok, Diego. Diego, si me puede escuchar, recibió la invitación. Please click on join. Ok, Diego. Acá le estoy escribiendo al chat. ¿Me puede escuchar? Vamos a ver, se la vuelvo a enviar, Diego.
Ahora si quieres cambiemos. Ok. Yo soy Ana y tú eres Carlos. Ok. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is manager of company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am self person. Thank you so much, Mr. Lopez. Nice, very good. Sarai, vamos acá. Nice to meet you. Could you please repeat? Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Y acá en el segundo de Ana. No, perdón, en el segundo de Carlos. Mrs. No, she isn't. Sí, pero estamos acá. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. Very good. Very good. Y acá abajo, en el último de Carlos, salesperson. 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 Yes. Thank you very much. Okay. Van a cambiar, ¿verdad? Sí, sí. Yes. Ok, vale. Lo dejo okay. Pues. Gracias. Ok. No sé si con Valmore. Sí, así. Sí, usted comienza. Vale. Entonces, bueno, usted haga Ana. El tercero, yo voy a hacer el tercer párrafo. Y luego otra vez, uno, dos y tres. Okay. Ajá. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Lopez. Nice to meet you. It's nice to meet you, too. Excuse me. He's Mr. Diana Andrade. No. Mrs. 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 No. No, Miss. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Supervisor. Supervisor, perdón. That's okay. No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Bueno, si quiero volvemos a intentarlo. Ajá, bye. Hoy yo sería Ana, si gusta. Ah, no, pero la tercera, la segunda Ana. Vaya, sabe, yo empiezo. Ok. Miss Diana Andrade. Miss Diana Andrade. No. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a sole person. Thank you so much, Mr. Lopez. Hoy podemos cambiar. Si quieres inicio yo como Ana, pero también okay. Está bien. También después lo incorporamos. Adiós. Hello. Dale. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, she is Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. 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 I am salesperson. Thank you so much, señor Mr. Lopez. That's fine. Okay. Okay. Now, Abiel y Natalia, ¿verdad? Yes. Okay. Okay. Abiel y Natalia. Hello. 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 Hello, I am Natalia González. Hi. Ana, I am Carlos, Mr.
Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mrs. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. Miss. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am a salary person. Thank you so much, Mr. López. Very good. Vamos a ver. Salesperson. 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 Okay. And manager. 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 Yes. Manager. Good. Very good. Okay. Manager. Very good. Y ahora van a cambiar, ¿verdad? Okay. Okay. Natalia y Hugo. Ajá, ok. Inicia bien, Yes, yes. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. She is Mr. Diana Aguilar. Mr. para hombre, ¿recuerda? Miss Diana Aguilar. Thank you. Miss Diana Andrade, ¿verdad? ¿Qué? ¿O dónde es que? Sí. ¿Dónde van no, a estar? En Carlos. En el de Carlos. Okay, Mrs. Okay, okay. Teacher, sorry. No, that's okay. Pronunciation is no, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Mm-hmm. Okay. She isn't. Y luego una pausa. She is Mrs. Diana Aguilar. Yes. Ahí aclara, ¿verdad? Final. She isn't. Yes. No, okay. She isn't. Yeah. Isn't. Yeah. She is Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is. To manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am Salem. Sales. Así sería. Sales. A ver, esta letra es la letra, ¿cómo empezamos el abecedario? A, B, C, A. Say, salesperson. No, I am not. I'm a salesperson. Salesperson. Repeat. Salesperson. Okay. Salesperson. Yeah. Eso de la pronunciación, como que cuesta. Practice. Okay. You ready, Sara? Yeah. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Practicing? Sí, pero tengo un problema. ¿Qué le pasó? Hay interferencia. Ahí está. Ok, vamos a dejar un ratito el micrófono de Karen apagado mientras practican dos compañeros por la interferencia. Okay. ¿Quién va a practicar? Sería Stephanie Carranza y okay. Yo. Muy bien. Go ahead. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. Mrs. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No,
I know, I'm Cali Person. Thank you so much, Mr. Lopez. ¿Y ahora quién? ¿Quién va a practicar ahora? Ahora seré yo, Ana. Okay. Hello, I am Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Lopez, Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is this Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good, very good. Vamos a ver, Karen, ¿será que podemos encender el micrófono para que pueda practicar? Veamos, le estoy aquí solicitando si lo encendemos. ¿Nos escucha, Karen? Para que pueda incorporarse a la práctica. Ok. Bueno, ya se nos va a incorporar. Me lo llevo al aula principal para que continuemos entonces. Vamos. Ok. Yo me lo llevo. Very good, we're coming back. Very good, very good. Nice practice. Yes, super nice practice. Yes, very good. Very good. We are coming back, you see? Okay, very good. It is your like. Super nice. Very good. Okay, vamos a ver, continuamos entonces. Quiero que recordemos un poquito. Acá estamos, miren, vamos a regresar acá. Esto lo vimos al inicio, vamos a ver, acá está. This is a summary, resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo y practicando, porque ahora entramos ya al último contenido, que son pues las preguntas. Hemos visto affirmative statements, acá estamos, y el orden que teníamos está acá. Empezamos con el sujeto, luego vamos con la forma del verbo, y ya sabemos que vamos... I am, es la combinación, ¿verdad? You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ya dijimos que estas no se intercambian, van juntitas, ¿verdad? Van a la par siempre. Y este es el orden para las afirmativas. Así iniciamos. Y aquí podemos complementar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo a mechanic? Mechanics, estábamos viendo an architect, architects. Aquí es donde vamos a continuar con la información. Después del sujeto y el verbo, seguimos con la información que ya ustedes conocen. Ahora, this is affirmative statement. Continuamos acá, negative. Y tenemos entonces, lo que hacemos es agregar la partícula not después del verbo y quedamos con I am not. You are not or you aren't. He is not or he isn't. She is not or she isn't. It is not or it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Eso lo hemos estado practicando. Ayer es lo que ustedes pasaron practicando prácticamente en la sesión y el primer día también estuvimos practicando esta estructura. Ahora vamos a entrar a la siguiente estructura que es las preguntas. Y si usted se fija, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el verbo al inicio. Vamos a cambiar, vamos a invertir el orden de lo que teníamos como affirmative statements y vamos a decir acá, mire, por ejemplo, acá en vez de decir she is a supervisor, is she, y luego el complemento, a supervisor, y habíamos dicho que en las affirmative y en negative statements
terminamos con un full stop, con un punto. Acá vamos a terminar, mire, con question mark. Pero tenemos que cerrar con algo. Entonces estamos, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Este es el orden que vamos a practicar en este momento. Teacher, no, perdón, la última, ¿cómo diga, dijo? Esta, la, are la, they, la, are they. Are they. Are they. Are they. Perfecto, yes. Ok. Ok, good. Yes, yes. Ok, ¿estamos bien? ¿Podemos movernos a la otra lámina? Sin, ya, ¿ya tomaron? Si van a necesitar este material, ¿ya lo tomaron? Yes. Yes. Ok, ok, yes. Ok. Ok, very good. Ok, vámonos entonces para la siguiente lámina, que es la que tenemos por acá. Y es la que ustedes tienen en su libro. Está por acá. Mire, aquí tenemos la estructura. Mire, are you, recuerdan que acabamos de decir que empezamos con el verbo. Are you, Carlos? Question mark. Is she a manager? You see? Is he a supervisor? Are you colleagues? ¿Recuerdan colleagues? Are they service providers? Are you are your bosses here? ¿Están sus jefes acá? Y cerramos y cambiamos la entonación, ¿verdad? Ya no decimos you are Carlos. Ahora decimos are you Carlos. Vean la diferencia. Y luego tenemos aquí las opciones de respuesta. Mire, yes I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Que es el equivalente a no, she is not. ¿Verdad? Aquí también tenemos la otra forma de abreviar. Is he a supervisor? Yes, he is. O podemos decir, no, he no, isn't. It is. Uh-huh. No, he's not. Es la otra forma. Cualquiera de las dos. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Ahora fíjense que quiero que se fijen en algo. Aquí viene otro tip que no está escrito ahí. Cuando usted da una respuesta afirmativa, usted no contracta, no une. Mire, si usted se fija, todas van completas. Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is. Yes, we are. Yes, they are. Yes, they are. Usted no contracta. Usted no dice yes, they're. Mm-mm. Yes, they are. Yes, we are. ¿Ok? Pero cuando es negativa, usted sí tiene que usar contracción. Entonces, usted tiene aquí dos opciones. Solo en la primera, solo es no, I'm not. Pero acá usted dice, no, she isn't. Aquí va la contracción. O puede decir, no, she's not. Aquí va la contracción. En la negativa, usted contracta. Y en la afirmativa, usted no contracta. Y aquí es donde yo les escribía en la mañana en el grupo de WhatsApp que tengan cuidado cuando les toque digitar en la plataforma de utilizar el símbolo del apóstrofe, no el símbolo de la tilde, que es la que más utilizamos nosotros en español. Y ahí les ponía más o menos la ubicación donde están los símbolos. Si usted pone el símbolo de la tilde, la plataforma se lo toma como malo, porque ese símbolo no es el apóstrofe. La tilde va más acostada y el apóstrofe es como más recto. Entonces, la plataforma no se lo va a tomar, ¿verdad? Entonces, estamos así. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Okay. Yes. Good, good. Very good. Exercise number 5. Great. ¿Qué vamos a hacer? Hagámoslo. Individualmente lo hacemos y ya vamos a verificar. Tenemos un minuto para hacerlo. Un minuto para hacerlo. Thank you.
Can we check? No. ¿Todavía no? Okay, okay. Can we check? Not yet. Number five. Okay. Okay, number five. Okay, en el chat le estoy poniendo, si usted me quiere decir que todavía no, usted me dice not yet. Ahí está en el chat. Si usted me quiere decir que ya casi termina, ya casi, usted me dice about to. Ahí está en el chat. Si es todavía no, not yet. Si es ya casi, teacher, about to. About to, yes. About to. Ah, Hugo, ay, Hugo, perdone, tiene duda. Yo le entendí que ya iba por las 5, perdón. Ok, ¿cuál es la duda de la número 5? Dígame. El complemento. Por ejemplo, yo tengo Are you Marcela and Carla? Yes. ¿Verdad? Como pregunta. Sí. No, we aren't. Very good. Y de ahí en la otra, esa otra frase. Porque ahí usted va a aclarar. Si no son Marcela y Carla, usted va a aclarar que son María y Camila. ¿Cómo diría? No, we aren't. No, we aren't, y ahí termina la idea. La siguiente idea. This is they. No, porque está hablando de we are. Very good. Very good. We are. We are María y Camila. Okay. Thank you. Yeah. Es como que le diga, are you Andrés and Tatiana? And then y usted me dice, no, we aren't. We are Hugo and Tatiana. Okay. Okay, good. Very good. Okay, let's check. Number one, is she Jessica? No. I am not. No, porque estaban preguntando, is she Jessica? No, she no, is she not. Not. Very good. She is not. She is Linda. No, she is Linda. She is Linda. Yes, very good. Linda. Vamos a ver, aquí se los pongo. Tenemos entonces, no. Y luego, ahí está. Okay. Number two. Is she a manager? Okay. Is he a manager? Is he a manager? Yes. Ah, no, no, no. Mire, la respuesta es I. La respuesta es con I. Uh-huh. Are you a manager? You? Very good. Are you a manager? Are you? Hugo, are you a manager?
Yes, I am. Very good. Yes, Tatiana. Yes, I am. Very good. Number three. Is he Thomas? No, he isn't. No, he is Jose. No, he is Jose. Not. He is Jose. Very good. No, he isn't. He is Jose. Very good. O puede decir, no, he's not, ¿verdad? Pero usted usa la contracción. No. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Number five. Are you Marcela and Carla? No, we are. No, we are. We are Maria and Camila. Beautiful, beautiful. I love this group. Okay, muy bien, muy bien. Los felicito. Vamos entonces a la siguiente práctica. Les voy a explicar. Ustedes toman la fotito de la práctica. Y luego nos vamos a los breakout rooms para que la desarrollen. Estamos acá, mire. Esto es lo que necesito que hagan. Practice one. Usted va a decidir aquí cómo inicia la pregunta. Y usted va a escribir aquí el complemento. ¿Cómo la foto? Yes. Yes. One moment. Please. Okay, okay. You let me know. Thanks. Yes. Yes. Nos podemos ir ya, ¿verdad? Yes. Great. Let's La asistencia. Thank you very much. Me salvó la vida. Se lo prometo que me salvó. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ya. Ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Mira el tiempo. Ni sentimos, ¿verdad? No. Ya la última media hora sí se siente. ¿De verdad? Okay. Vamos a ver entonces. Aquí estamos ya con la asistencia. Ay, gracias. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni Molina. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda. No está. Mire, y a ella le tocaba quedarse. Entonces vaya pensando quién es mi voluntario que se va a quedar conmigo 10 minutitos. Diego Nicolás Pimentel. Present. Thank you. Guadalupe. O yo me voy a quedar. ¿Usted se va a quedar? No, no sé, yo no sé. Sí, si se quiere. Yo necesito un voluntario que se quede conmigo. Ok, Diego se queda entonces. A Diego Luna, porque necesita más refuerzo. Doble turno. Ok, Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Pudo entrar, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, porque tenía problemas al principio. Y la vi y hasta bien tarde le mandé los enlaces, discúlpeme. Herbert Romani Mengíbar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Present. Iris Cristela Saldaña. Tampoco. Irma Estefany Carranza. No. José Luis Méndez. No. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Ok. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariega de Carranza. No, ¿verdad? Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Verónica Lisset Rivas Cabezas. Present. Thank you. Sara Verónica Rodríguez. Present. Very good. Carlos Balmore Pinzón Gómez. Present. Great. Very good. Super nice. Muy bien. Vale, vámonos ahora sí. Vámonos a la práctica. Ya saben qué hacer. En unos minutitos yo los traigo de nuevo y verificamos juntos las respuestas. ¿Ok? Vámonos a los mismos grupos. Ok. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join, click on join. Thank you very much. Very good. Click on join. Very good, very good. Click on join.
Thank you, thank you. Nice. Please click on join, Natalia. Vamos a ver. ¿Sí recibió la invitación? Se la vuelva a enviar, oye. Ahí está. ¿Me indica, por favor, si sí la recibió? ¿Se la envío de nuevo, entonces? Acá está. Me indica, por favor. Vamos a ver. Ok. Is he Juan? Ajá. No, sí. He isn't. He isn't la respuesta. La respuesta, exacto. Y la segunda sería, are they doctors? No. They aren't. They aren't. They doctor. Porque sí, si no, voy a hacer los pasos. Ajá, yo igual no, tomé captura. Solo las otras las tomé. ¿La necesita? Sí. ¿Necesita que se la comparta? Así es. Sí, con gusto. Ahorita. Yo ahorita se las comparto. Gracias. Ahí está. Thank you. Okay. Aquí está. Va. ¿Ya? Sí. Okay. Sí, ya. Gracias. Okay. Ahí digo, yo no estoy aquí. No. Perfecto. Vale, entonces esa la vamos a hacer como la 4, donde está. La vamos a contestar. Ajá, la de interrogación. Y luego vamos a ver si son afirmativas o negativas. Ok. Si quieren, primero todos los copiamos y después los tenemos. Ajá. Veamos. Podemos ir haciéndolos todos juntos para que practiquemos. Sí, perfecto. Por lo menos la primera. Importante usar el punto, como ella menciona ahí. El correcto. Punto siempre al final, ¿va? Ahí está. Sí. Sí. Okay, Mary and secretary está hablando de she. Is she secretary? Is she Mary secretary? Si usa, ah, si usa, a ver, permítame. Si usa Mary, no usa she. Porque she va a sustituir a Mary. Ok. ¿Verdad? Excelente. Entonces, una de las dos. Ella. Ajá. Entonces, is Mary a secretary? There you go. Very good. Yes. Ajá, correcto. Yeah. Good. Okay. Yes. Ahí sí sería she is. Mm-hmm. Exacto. Ajá, yes. Porque se refiere a ella. Porque la respuesta, sí. Okay, Rodrigo and Singer. E igual sería entonces, is Rodrigo a singer? A singer? A singer, a singer. Yes. Sí, estamos bien con singer, ¿verdad? Singer. Singer. Cantante. Yes, there you go. Okay. Una consulta, ¿cree que podría proyectar los ejemplos? Es que no los alcancé a copiar. Sí, con gusto. El ejercicio. Ajá, sí, por favor. Con mucho gusto en este momento. Permítame. There you go. Acá está.
Thank you. Okay. Are you teacher? No, I am. Así sería. Uh-huh. Are you a teacher? No, I am. No, I'm no, not. No, I'm not. No, I am not. En la número 6, ¿sí? Se refiere a un objeto, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí sería, is it? It yes, very it, good. Is it a pencil? Yes, is it a pencil? Y cuando responda, yes, it is. There you go, very good. Okay. Yes, yes, it gracias. Is. Beautiful. Y ya les puse ahí los puntitos, que no se les olvide. Que no se nos queden, gracias. Truck, es truck driver. Remember truck driver? Sí. Okay. Truck driver. Este es ella, ¿verdad? Yes. Skate. Sería she is skate. Yes, skate. Is skate truck driver? Play. Yes. 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 She is. Yes, she is. Very good. Yes, she is. Manuela floor manager. Él es también es. Is. Is Manuel a floor manager? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Are we a student? Yes, are we students? Sería yes, we are. Yes, we are. We are. Mire la pregunta. Are we? Usted está incluido. Ah, sí, 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 sí. Okay. We are. Is it correct? Yes. Is it correct? Yes. Yes. It's correct. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Eso suena como una R. Sí, recuerde que cuando la T y la D van en medio de dos vocales, el sonido cambia a R. It is. A R. It is. It is. Yeah. Okay. ¿Puedo dejar de compartir? Yes? Sí, sí, gracias, sí, excelente. Muchas gracias. Good, good. Ahí estamos. Ya los terminaron, ¿verdad? Prácticamente. Listo, sí. Gracias. Ok, good, good. Bueno, yo creo que me los llevo porque tenemos que avanzar. Vamos a ver. Allá lo veo. Natalia tuvo problema para incorporarse. ¿Verdad que no pudo incorporarse? Sí, estamos ahí, pero de repente me sacó la pantalla. Ajá. Yo sí estoy haciendo la contestando. Sí, yo le mandé la invitación varias veces. Sí. Creo que tal vez es tema de, tal vez está lloviendo. Problemas de conexión. Ajá, sí, sí, sí. Porque le estaba consultando, pero sí veía que no me escuchaba porque no me respondía, ¿verdad? Entonces sabía yo que era porque no me escuchaba. Pero sí, estaba con Alejandro y no sé quién más, pero bien. De repente se salió sola la pantalla. Okay. Pero sí, aunque sea un ratito, sí puedo practicar. Sí, aquí está lloviendo, ya la tengo. Sí, ok, ok. Bueno, ok, let's check. Let's check, let's see. Aquí tenemos, mire ya la respuesta. Vamos a ver, usted compara con lo que usted ha hecho. Beautiful. Mire, vamos a ver la primera. Is he one? No, he isn't. ¿Estamos bien, okay, verdad? Okay. Yes. Number two, are they doctors?
No, they aren't. Yeah. Okay. Bien. Number three, is Mary a secretary? Yes, she is. Yes, está bien. Okay, number four, is Rodrigo a singer? No, he isn't. Okay. Singer, you know singer, right? La, 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 la. Shakira, yeah, right? Okay, number five, are you a teacher? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Number six, is it a pencil? Y ya cuando usted lo dice, vamos con, is it a pencil? Is it a pencil? Acuérdese que cuando la T va en medio de dos vocales, esto suena como R. Is it a pencil? N pencil. Y aquí igual, yes it is. Yes, yes it yes. is. Yeah. Y aquí voy a aprovechar a darles, recuerden que siempre vamos incorporando cosas que están relacionadas. Tenemos nosotros los dos principales acentos del idioma inglés, que es inglés americano, al que estamos expuestos todos nosotros, y también está el inglés británico, que es el que ellos hablan allá en el Reino Unido, en Canadá también, ¿verdad? Entonces, es el inglés británico. Allá, ellos sí pronuncian todos los sonidos. Entonces, ellos sí dirían, is it a pencil? Yes, it is. Eso es británico. Nosotros estamos expuestos más al americano. Por eso es que vamos, nosotros enfatizamos más la pronunciación y todo esto con el inglés americano. Pero es bueno que ustedes sepan, pues, que están ambos, digamos, ¿verdad? Ambas de la pronunciación. Number seven. Is Kate a truck driver? Yes. Yes, she is. Okay. Number eight. Is Manuel a floor manager? Yes. Yes. Okay, good. Number nine. Are we students? Yes. Yes. We are. And number 10. Is it correct? Yes. Yes, it is. Mire, aquí sí decimos is it, porque aquí no hay dos vocales. Ajá, solo hay una vocal. Entonces, is it correct? Yes, it is. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien acá? ¿Ahí qué significa ahí? Que si está correcto. Sí. Ajá, ¿está correcto? Está correcto. Sí. Ok. Yes, yes, it is. Ok. ¿Podemos continuar? Uy. Yeah. Yes. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver, señores. Vamos a pasar ahora a una práctica que les va a gustar. Dios mío. Nos están picando. Música, música es que viernes, ¿verdad? Que nos adelantamos para diciembre. Música en inglés, ¿verdad? Música en inglés. Vale, vamos a ver. Recomendaciones vamos a empezar ahora. Para practicar. Ok, yes. Yo se los mando al grupo de WhatsApp. Vale, miren. Tenemos el siguiente tema. Tenemos que cubrirlo. Que es the alphabet. Vamos a practicar en este momento. Yes. Y aquí me van a ayudar, por favor. Yo le voy a poner un audio y usted lo que va a hacer es repeat after the audio. Pero me ayuda la música de fondo, por favor. El micrófono un ratito para que no haya interferencia. Aquí yo lo apago. Ya, bueno, relax, pero ratito. Ok. Yo les pongo el audio y usted listen and repeat. El audio va rápido. No crean que le va a dar mucho espacio. Pero sí es suficiente. Bueno. Ready? Yes? Ready. Yes. Ready. Los quiero escuchar a ustedes. Al audio no me interesa. A ustedes quiero oírlos. Mm. Ok, vamos. Page 3, exercise 4. Spelling Page names. Three. Part A. Okay. Listen and practice. A. 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 B. B. C. C. D. 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 E. 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 F. 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 G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. B. Q. Q. R. S. S. T. T. U. 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 V.
B, W, X, Y, Z. Ok, very good. Ahora vamos a hacer esta misma práctica que han hecho, pero en los grupos. Yo les acabo de enviar al chat una imagen donde está la letra y donde está el fonema, cómo se pronuncia. Sí, exacto. Y les he enviado un audio que no es este, no es este. Yo les he enviado un audio para que usted escuche y repita. Ahora bien, en la letra Z tenemos dos pronunciaciones. Ustedes se encuentran ahí en la imagen. Sí. Pueden decirlo como Z, que eso es el británico, o pueden decirlo como Z, que ese es el americano. En el audio otro le va a aparecer como Z, ¿verdad? Pero ese es el que vamos a practicar en este momento, ¿ok? Vamos a ver, vamos primero a practicar el alfabeto y luego vamos a empezar spell names. Así como, Hugo, how do you spell your name? Y Hugo me va a decir H-U-G-O, beautiful, y así lo vamos a hacer. Pero primero vamos a familiarizarnos con los sonidos. Entonces, ahí tienen ustedes el material y con eso vamos a practicar, ¿ok? Los envío a los grupos. ¿Saben qué? Voy a cambiar los grupos porque necesito que hayan menos participantes en cada grupo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si la lluvia nos deja trabajar. F, G, H. Ah, ya lo están escuchando, ¿verdad? Ok, 5. Va aumentando el grupo. Sí, mire. Vamos a ver, Giovanni no tiene los dos dispositivos, solo una vez lo encuentro. Sí. ¿Sí los tiene? Sí. No lo encuentro. Uno está con la cámara y el otro solo audio. Aquí está. No. Ya, listo. Ok, I sent you the invitation, please click on join. Click on join, okay. Click on join. Join, 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 click on join, click on join. Practice, practice, practice. Click on join, click on join. Iris Cristela, dele join, dele click a join. Stephanie, Ana Beatriz, por favor. Join, click on join. ¿Sí les llega la invitación? A mí no, teacher. Y ahorita voy saliendo de trabajo. Ay, sí, pero gracias que se incorpora. Vamos a ver, Ana Beatriz. Le voy a enviar otra invitación. Aquí está. Ahí está. De hecho, va a haber momentos en los que no me va a ver porque ahorita voy a ir en el transporte. Comprendo, sí, pero mire qué bueno que está aquí con nosotros en la clase. Sí, yo estoy conectada. Feliz también. Ok. ¿Le llegó la invitación? Aún no, teacher. Vamos a ver si se la vuelvo a enviar. Iris Cristela. ¿Y Stephanie? Ya estoy acá. Pero no le llegó la invitación, porque aquí estamos en el aula. ¿Y Ana Beatriz? No. ¿Ana Beatriz le llegó la invitación? No nos escucha. ¿Sabe qué? Quedémonos aquí para que no estemos, para no desperdiciar estos minutos. Empiecen a practicar ustedes acá, ya. Y si les cae la invitación, no la acepten, porque si no se van a quedar aquí. Solo de acuerdo, de acuerdo, sí. Ok, ok, practiquen aquí, por favor. Hey. ¿Ahora? Ahora sí va. Hey, quiero ver. Nice. Está cargada. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Let's go. Hey. Hey. B. B. C. No, C. D. Mm-hmm. Vayan uno cada uno, digo, sugiero. Okay, okay. A. C.
sí. David, yo voy a decir esto. A, B, C, D, E, F, A, H, I, day. Day. J. Day. J. K, L, M, M, L. O, O. O, O. P, Q, R, S, T, U, B, W. W. Excuse me? W. W. Es doble U. Double U. Double U. W. X, Y, F. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Yes, very good, very good. Thanks. Continue. Nos cambió de grupo, ¿verdad? Sí, Tatiana, me la traje para acá. A ver, quiero ver si Natalia sí puede practicar. Ahí está, sí, para que puedan practicar ustedes dos. Ok. Por favor. Okay. Si gusta, comience Natalia y lo sigo. Ok. A, B, C, D, E, F, G, F. El mío sería K, A, R, E, N. Beautiful, ya están deletreando. ¡Qué emoción! Nice. Ok, yo no estoy aquí. Verónica. El mío sería. Oh, yes. Sería B, E, R, O, N, I, E, A. C, A, C, A. C, A. Nice. Hasta yo muy, no me confundí. Me cambié el nombre. Ok, repitamos de nuevo todo el abecedario. Ok. A, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Next. Okay, boy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That was quick. Okay. Okay, Josué, ¿verdad? Ahora con Josué. Sí, sí. Ah, yo fui el que lo dijo mal desde ahí, así que... A ver. Sería A, B, C, D, E, L, F. L, F. Acá, F. Uh-huh. F. G. G. Acuérdese de Gmail. G, ah, ok. Uh-huh. G. G, R. H. H. H, I. I. J. J, acuérdese de J-Lo. J. J. K. Uh-huh. L. Yeah. M. N. 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 O. O. P. P. Q. Q. Aquí sería R. R. Mm-hmm. R, S. Yes. T. E, U. 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 B. W. W, que es W, ¿verdad? Double U, W. Sí, W. No puedo ver, la pantalla está... Me muevo, ok. Thank you. Perdón. Okay. Gracias. Sería X. X.
white, six, six. Y aquí sería Z. Sí. Puede ser Z o Z, cualquiera de las dos. Ah, ok. Muy bien, very good. Vale, traten de familiarizarse porque después vamos a deletrear ya sin esta ayudita de aquí abajo, ¿verdad? Ok. Para que vayamos avanzando. Ok, good. Ok. Ok. Ok, yo no estoy. Ok. Vamos de nuevo. E-E-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Okay. ¿Quién sigue? Next. Yo, la primera. Okay. Bonita esa imagen. ¿Quién está de malicioso? Cuéntenme. No, que estábamos ahí con unas complicaciones a la hora de decir algunas de las palabras. ¿Cuáles? ¿De algunas de las letras? ¿Con sí. cuáles se complicaron? Perdón, cuénteme. Letra. No, está bien. ¿Con cuáles se complicaron? Por ejemplo, la Z es una, la G, sí. la H. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Acá, ¿verdad? Sí. Vale. Acá. Vale, vamos a ver. Aquí estamos bien, ¿verdad? A. A. B. B. C. 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 D. D. E. 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 F. F. G. G. Acuérdese de Gmail. Gmail. G. Gmail. Ok. H. 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 I. I. I am. Acuérdese. I. 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 Ok. I. J. J. Se puede acordar de J-Lo. Ok. J. J. K. 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 L. L. M. 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 N. M. O. O. P. P. Q. 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 R. R. S. S. T. 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 U. 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 V. 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 Esta es B y esta es V. Usted topa el labio de abajo con los dientes de arriba. V. V. Vibra un poco. V. V. Y acá usted ocupa los dos labios. B. 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 Y hacia abajo, V. Como very good. V. Okay. Esta es doble U. Double U y rápido es W. 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 X. X. Y. 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 Y aquí tiene dos nombres. Puede ser Z o puede ser Z. 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 Americano, Z. 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 Okay. Z. Yes? Yes. Muy bien. Me lo llevo entonces. Estamos bien ahora, ¿verdad? Yes. Yes. No, okay. Sí, vamos a practicar más. Ok. Más so. Let's go. Let's go. Hola, hola. Hola, hola. ¿Nos cambiaron de grupo o? Sí, nos están rocando. Ah, ok. Vamos para la clase. Sí. Yo pensé que sí, también. O no sé, no. O no sé. En la clase general. Chair is mute.
teacher. Shame on me, qué pena. Yo hablando. No problem, no problem. Thank you. Okay. No worry. Okay, estamos en el aula principal y ahora vamos a hacer otra práctica. Mire, como estamos trabajando con sonidos, aquí no solamente se trata de que aprendan el abecedario, se trata también de que vayamos desarrollando el listening y vayamos desarrollando el hecho de asociar sonidos. Aquí ya teníamos lo que es la pronunciación prácticamente, pero ahora mire, vamos a clasificarla de acuerdo. Ay, ¿qué pasó aquí? Acá está. Si ustedes ven, la vamos a clasificar de acuerdo a los sonidos. Y en este momento ya se los envié. No, todavía. Ahorita yo se lo voy a enviar. Acá está. Tienen la imagen y tienen también el audio, que es aquí, mire, aquí vienen los sonidos que ustedes van a escuchar, mire. Los que, el sonido EI, si usted ve, lo van a decir en el audio. Ahora sí se van a apoyar del audio, lo van a decir con las letras que tienen este sonido EI, EI. H, Y, K, you see? El sonido E, B, C, D, E, G, P. Usted identifica el sonido, ¿verdad? Hemos clasificado el abecedario de acuerdo al sonido para que vayamos practicando los sonidos. Mire aquí, E, F, L, M, N, S, X. Mire aquí, I. I, Y, O, solamente O. Aquí tenemos U, 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 W, y R, R. Entonces, de acuerdo al sonido. Les he enviado esta imagen y les he enviado el audio que los va a guiar con cada sonido y luego con las letras del sonido para que lo puedan practicar en sus grupos. La idea es que usted tenga la imagen, deje correr el audio y lo va repitiendo. Si hay necesidad de irlo pausando para que puedan ir practicando. De aquí serían un par de minutitos, luego yo me los traigo de nuevo para que empecemos ya a practicar lo que es spelling names, sí. Y a ir deletreando, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien acá? Yes. Sí. Ok, very good. Vámonos entonces. Vámonos. Los mismos grupos hoy. Ok. I sent you the invitation. Please click on join. Okay, please click on join. Yeah, very good, very good. Okay. Saraí, ok. Natalia, ¿sí le llegó la invitación? Ah, ok, nice. Ahí está, ya lo ves. Sí, ya, sí. Ya. Sí. Bye. A. A. Es. Es J. J. K. 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 B. C. D. E. G. G. P. P. T. B. B. C. 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 F. F. L. M, 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 S, sí, S, X, X, sí, 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 I, J, 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 O, Q, U, 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 W, 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 R, R, R. W. W. Yes. W.
J. Perdón, esta es la Y. Yes. De acuerdo. Why. Why. Perdón. Why. 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 O. O. Q. U. 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 W. W. R. R. Why. Vaya, es más rápido. Lo voy a decir yo primero. Ajá. Sí, yo no tengo aquí la pantalla que nos compartió primero. A, S, J, K. B, C, D, E, G, P, P, B, C. F, L, M, F, X, C. I, Y. O, Q, U, W, R. ¿Vas tú? Hey. No. Ay. No tengo la imagen que nos compartió primero. ¿Cuál? ¿Dónde está la pronunciación? Ahorita la voy a compartir. ¿Por qué? Ay, pero ya no te aparece la otra. Ya no va a aparecer eso. Ahora sí lo ves. Sí lo ves. Ajá. Sí. Pero ya no vas a ver la otra. No puedes ver la otra que. Ajá. Yo te voy a ir ayudando si te olvida uno. Todavía me voy a olvidar. Va, dale. Vamos a ver. Vamos. Hey. Vamos. No, es que sí me tira. S, J, K. Yes. Ajá. B, C, D, E, J. Okay. B, T. La B, ¿cómo era? Bat, right? Yes. K-L-M-N-O. Okay. Vamos okay. Entonces, vamos a empezar a deletrear. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Yes. Thank you. Me estaba tirando aquí una notificación que no me podían escuchar, pero sí. Okay. En el chat yo les estoy poniendo how do you spell y ahí va la palabra que vayan a deletrear. Ahí está la pregunta que van a hacer. How do you spell Juan José? How do you spell Saraí? How do you spell Margarita? How do you spell Cecilia? Okay. Y para usted deletrear, usted inicia diciendo it's. Y luego del it's, ya usted dice cómo lo deletrea. How do you spell Tatiana? It's T-A-T-I-A-N-A. ¿Verdad? Ahí estamos. De esa manera lo vamos a hacer. Ahora, les quiero compartir acá. Ustedes tienen muchas más palabras, yo lo sé. Pero como me gusta consentirlos, les tengo acá
una lista de palabritas como para que tengan una idea. Pero claro, ustedes van a usar las que ustedes conocen y los nombres que ustedes conocen, pero esto solo es un, como un backup, digamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, tómenle una fotito para que se la puedan utilizar. Y ahorita nos vamos a ir a los breakout rooms. Ahora sí, la práctica es, how do you spell Mary? It's M-A-R-Y. How do you spell Juan? It's Juan. How do you spell Juan? J-U-A-N. Very good. Y así continúan. How do you spell Jose? How do you spell Irma? And then you continue. Okay. ¿Tienen ya la imagen de esta? Yes? Yes. Okay. Vámonos a practicar entonces. Hoy se van a dar gusto a ustedes. A los mismos breakout rooms los envío, ¿verdad? Y luego unos minutos y luego los traigo porque ya nos toca la última asistencia en unos minutos. Okay. I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. ¿Le llegó la invitación? ¿Sí? William, Ana Beatriz, Natalia, ¿le llegó la invitación? Ana Beatriz, William, ¿me ayudan, por favor? Okay. Ana Beatriz. Veamos. Porque ya es de la maestra. No estoy. Usted practique. ¿Cuál? Spell. How do you spell? How do you spell Irma? Nice. There you go. A-R-M-A. ¿Otra vez? Irma. E-R-M-A. I-R-M-A. A, very good. There you go. How do you spell, please? P-L-E-A-S-E. May I say su turno? Ariel, perdón. Wait. How do you spell engineer? Engineer. Engineer. Yes. Ahorita. Y. Ay. ¿Eh? Excuse me. M. Is an engineer. Le estamos engineer. A. E. G. No es la pantalla. Creo que lo estoy. Sí. How do you spell
Engineer. E-N-G-I-N-I-E-R. Muy bien, muy bien. Cuando tiene dos veces la misma letra, lo dice así tal cual usted lo ha hecho. I-I, o puede hacerlo como la doble U. Double E sería en el caso. Double L. Se lo menciono porque tienen las dos opciones, pero usted ocupa la que a usted le parezca mejor. Okay. Gracias. Okay. AT. Okay. Hoy preguntarme a mí, Josué. How do you spell it? Sorry, Pinzón, Valmore. Sí, sí. How do you spell it? Hello. Okay. It's H-E-L-L-O. Beautiful. Yes, very good. Cuando tiene dos veces la misma letra, usted puede hacerlo tal cual lo acaba de hacer. Perfecto. L-L. O puede hacer uso igual que como tenemos la W para nosotros, que sería double U. Sería double L, double E. Se lo menciono porque tiene las dos opciones. Usted usa la que mejor le parezca. Qué bueno saberlo. Gracias. Ok. Silvana. Guadalupe, perdón. How do you spell it? Integer. ¿Dónde está? Sería I N Ok. Empecemos. Ajá, para aprender un poco más. A, B, A, B, C, D, A, B, C, D, D, E, F, 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 G, A, F, G, H, I, H, K, J, K, L, M, L, M, O, P, Q, R, F, T, Y, V, W, W, X, Y, C, D. Okay. Vamos de regreso. Sarai, how do you spell hello? Hello. Okay. It's A E L L O. Yes, good. Jocelyn Selene, how do you spell Carlos? It's A R L O E. S. Yes, very good, very good. Stephanie, how do you spell Jose? Jose. Ay. me agarro mal, perdón. Tenía sé que con la J tengo problemas. Es J. J. Acuérdese de J-Lo. J. I. Ok. J. Sería J. U. J. O. U. S. E. Yes, very good. Diego, how do you spell Jocelyn?
it J-O-S-E-L-I-N? Yes, very good. Okay, okay, very good. Super nice, very good. Muy bien, muy bien. Ok, me los llevo entonces para el aula porque ya casi, mire qué rápido pasa el tiempo. Nos vamos para el aula. Okay. Very good. Muy bien, mire qué bonito estuvieron practicando. Los felicito, de verdad que sí. Me alegra mucho, han avanzado, han practicado, han disfrutado, nos hemos reído también. Ok, hemos oído música también. Ok, vamos entonces a la última asistencia y me confirma Diego si sí se va a quedar ahora, los 10 minutos. Hola, hola. ¿Sí, Diego? Sí, fíjese que quizás no sé si lo podríamos pasar para la otra semana, no sé si hay otro compañero que pueda, si okay. No, ni modo. Ni modo, ok. A usted le tocaría lunes, pero porque no estaba Ana Beatriz. Pero si hay algún voluntario, me deja saber y nos quedamos. Ok, vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni Molina. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda. No, ¿verdad? Diego Nicolás Pimentel. Present. Present. Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña. Ella dijo que se le había apagado el celular. Ok. Iba saliendo del trabajo, comentó, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Ok. Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. José Luis Méndez. Ok. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Tenía problema, ¿verdad? Por la lluvia. Uh-huh. Ok, Rodolfo Antonio. Ok. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego. Ok. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas. Present. Sara Verónica Rodríguez. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you. Perdón, very much. Present. Pero okay. Tenía para el micrófono. Muy bien, thank you very much. Ok, bueno, señores, hemos llegado al final de la tercera sesión. Mire, rapidísimo, ya solo nos faltan 17, imagínese usted. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este momento. Tarea. Homework. Tarea. Miren, van invictos, jóvenes. No se me vayan a quedar en el camino. Invictus, ahorita. Llevan 100. Solo los dos compañeros que tienen problemas técnicos, pero ya vamos a solventar. Y necesito que me levante la manita. ¿Quién se va a quedar conmigo para poderlo anotar? Diego Orellano se va a quedar. De... Diego Orellano. Ni modo, Diego. Ni modo. No. Do I have a volunteer? Todavía como, también. Como es viernes, ¿verdad? No quieren quedarse. Pues sí. Juan José le veo la cara. Sara quiere. Juan José. A ver, alguien que se quede conmigo. En serio, nadie. Si no hay voluntario, bueno, Abiel Luna se queda. Ok, Abiel, quédese. Muy bien, muy bien. Necesito apoyo. Ok. Bueno, todos, very good. Entonces,
very good. Todo, todo mundo entonces, hacer la tarea. No se me vayan a dormir. Hacer la tarea, oye. Okay. Thank you very much. Gracias. See you Monday. En el WhatsApp, ok. Cualquier cosa en el WhatsApp. See you Monday. Have a great weekend. Thank you, teacher. Ok, Abiel se queda. Thank you, thank you. Vamos a ver. A ver. Necesito que Rodolfo, William y Natalia me ayuden a desconectarse porque nos quedamos 10 minutitos con Abiel practicando. Muchas gracias. See you Monday. Hagamos la tarea, please. Ok, gracias Rodolfo, gracias. Gracias, no sé si me pasó lista. Ay, mire, sí. Ok, thank you very much. Ok, Abiel. Ay, aquí estoy. Yo le dicto, ¿ok? Let's practice the spelling. Ok. Vamos a ver. ¿O tiene algún otro tema que quiere que practiquemos? Porque yo pensaba el deletreo, pero si usted tiene otro tema, dígame y lo hacemos. El deletreo, no tengo ¿cómo se llama la pantalla que nos puso de la pronunciación? Ok, entonces quiere que practiquemos los sonidos del abecedario. Ajá. No, me puede hacer esa pregunta de la deletreo. Me puede poner la pantalla aquí de cómo se lee la. Sí, claro que sí. Claro que sí. Así vamos a hacer. Claro. Perfecto. Con mucho gusto así lo haremos. Thank you. Acá estamos. Vamos a ver. De esto me habla usted, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, very good. Muy bien. Vamos entonces. Ahí está. Yes. Ok, then I ask you. Abiel, how do you spell María? María is M-A-R-A-I-A. Nice, very good. Okay, Abiel, how do you spell Juan? Is J. Okay. A. Juan. No, excuse me. Okay. J. La J. J. Yes. Sería la U. U. Yes. A. Yes. N. N. Very good. How do you spell Jose? Jose. J. No. Is. J. O. S. E. Yes. Very good. Okay. How do you spell Cecilia? Cecilia. It's C E C A no I I L I A. Yes, very good. Okay, how do you spell Raquel? Is R A K Q E N. A ver, Raquel, aquí está en el chat. I
is. Is. Are. A. Q. U. E. N. L. 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 Okay. L. Good. Good. Okay. How do you spell Hugo? Hugo. Is A H U la G G G no. Acuérdese G man G G G O O, oh, very good, very good. Okay, how do la, you la G G la G G así como el correo Gmail G. Ah, G. Mm-hmm. Okay, okay, okay. Okay. How do you spell supervisor? Supervisor, por ejemplo. Perdón. ¿Me puede compartir la cómo escribe, por ejemplo? Sí, aquí en el chat yo se lo pongo, claro que sí. Thank you. Nice. Ahí está ya. Super. Super. Is. S. U. P. E. R. B. S. Ah, ah. Una R, va. R. A ver, repita, después de la B, ¿cuál va? Yumi. A ver, usted, ok, vuélvala a hacer, por favor. Lo copié mal, quizá. Ok, ok. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Is S U P perdí las letras I R no I R R R R, R, R B I S or O O R R, very good. Okay, how do you spell Margarita? Margarita is M A R G A R A Margarita yes. R R y luego es I T A yes, very good, very good. Okay, how do you spell Tania? Tania is T A N I A. Yes, very good. How do you spell Mercedes? Mercedes. Is M A R R R R R C A I E Merce. Otra vez. Sí, otra vez. Is M E I R no, R R R C yes I
D, E, S. Yes, very good. How do you... En la R siempre digo R. R, okay. How do you spell Oscar? Oscar. Is U... La O es? O. 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 Is O S C O R. Me acaba de decir Oscar. Le dije O la ayer. Ajá. A ver, de nuevo. Is O O S C E R. Hoy me dijo os ser, porque aquí I. I. A. Ok, right, dígalo de nuevo. Is. Or. Or. O. Is, o. 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 S. C. A. R. Nice. Very good. Very good. Very good. Muy bien. Lo que necesita es práctica, porque claro. Sí. Práctica, ajá. Así es. Muy práctica, bien. Práctica más que todo. Ok, bueno, vamos a pausar acá. Thank you very much. Dígame, ¿me consulta? Sí, yo, ¿hasta cuándo se puede mandar la tarea? Porque yo estoy pendiente con la tarea de ayer y con la tarea de hoy. Ok. ¿Cuál es el último? Si lo pudiera mandar, y se va a quedar haciéndolo ahorita, ¿por qué no lo hace ahorita? Le va a tomar 3 minutos terminar las 2 tareas. Va. ¿Tiene chance? Sí, creo, ¿verdad? Sí. Claro. Ok. Hágalo ahorita. Ok, muchas gracias. Thank you. Okay. Thank you. Monday. Ok, bye.